En un futuro cercano, los Países Bajos se convierten en un estado policial. Su líder, el primer ministro Sassen, pone el orden y la seguridad por encima de todo. Unos pocos se oponen a su gobierno. Avise sobre cualquier actividad sospechosa. Oye, ¿esto es tuyo? Buenas noches, señor. Muestre su identificación. Buenas noches, señor. Muestre su identificación, por favor. Creo que... ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Yo... no lo sé. Ok, venga con nosotros. ¿Qué sucede? Atención, aquí Unidad 14, necesitamos ayuda. ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto! ¿Estás bien? ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando? Ven conmigo. No puedes recordar nada. Bien, tranquilo. ¿Qué estás haciendo?
Oye. ¡Ey! ¿Estás bien? Voy 7. La investigación está todavía en curso, pero fuentes de la policía informaron que el sospechoso probablemente se esconde cerca de la casa. El director de contraterrorismo de los Países Bajos, Willem de Geer, está muerto. Probablemente fue asesinado a las 4 de la mañana en su casa de La Haya. Su muerte no ha sido confirmada por la policía, pero todos están... ¿Finalmente recuerdas? Sí. La policía cree que fue asesinado a las 4 a.m. en su casa de La Haya. ¿Qué sucedió? Ha pasado lo que nadie creía posible. Willem de Geer, director de contraterrorismo, fue asesinado en su propia casa. ¿Lo conocías? Yo no lo sé. Sin embargo, fuentes policiales dicen que tienen fotos de sus Vamos a comer algo. Cámaras de seguridad. Esta es una prueba muy contundente. Las imágenes serán publicadas. ¿Café? Regresaste. ¿Eso es mío? Sí. ¿Cómo es posible? ¿Lo conoces? Tengo que regresar. Tu nombre es Sam. Si estás leyendo esto, es porque has perdido la memoria. Pero cree en lo que dice este cuaderno. Esta es toda la verdad. Tu vida solía ser normal, hasta cierto punto. Dijo que sí, a condición de que instalase la aplicación. Mi madre me vuelve loca. Mira, cada 30 minutos tengo que mostrarle dónde estoy. Qué mal. Esa mujer está loca. Oh, no sé qué hacer. Disculpa, ¿tienes otro teléfono? Porque... puedes redirigir la identificación al nuevo teléfono. Es muy simple. Y después lo dejas en tu casa y tu madre pensará que estás allí. Genial. Qué extraño. Olvídalo. Sam. Material recién publicado muestra al sospechoso de asesinar al director de contraterrorismo, Willem de Geer. El puño levantado indica que probablemente sea miembro del grupo radical de izquierda, Las Masas. Oigan, nueva información sobre lo que es pasó, él, pero es ese sujeto. Sin embargo, han alegado que el grupo no es responsable de este caso. ¡Alto! Todavía no tenemos ninguna prueba completa. ¡Alto! ¡Alto!
Hola. ¿Y? ¿Te diviertes? ¿Es realmente bueno? No, no tanto. ¿Quieres ir por un trago conmigo? Sam. Sam, hola. Soy Frank. Encantado, amigo. Sí. Dinos cómo puedes ayudarnos. Ese es Nick. Está bien. Ministerio de Seguridad. Bueno, perdón. No sé si puedo. ¿Por qué no? Son nazis. Lee nuestros correos, escucha nuestros llamados. Vamos, Sam. Vamos, por favor. Está bien. Ministerio de Seguridad. Conexión establecida. Enviar la información. Rayos, entraste. Oh, diablos, puertas abiertas. Oye, ¿está todo bien? Fallo. ¿Y ahora? ¿Cómo? No se puede anular el proceso. Ministerio de Seguridad. 6 testigos. Todos dicen que la idea fue suya. Sam. ¿Puedo decirte Sam? Eres un tipo con talento. Pero es una lástima que quieras usar tu talento contra nosotros. ¿Cómo crees que nos va? Disculpe. Como gobierno. ¿Crees que somos muy estrictos? Debemos proteger al ciudadano común, incluso si es a expensas de ciertas libertades. Pero yo no soy uno de ellos. ¿Comprende? Yo... Bueno, no soy del grupo. Te encarcelarán por un largo periodo de tiempo. Pero prefiero no hacerlo público. Si ven que un estudiante logró entrar a nuestro sistema... Bueno. Nos gustaría ofrecerte una alternativa. Una segunda oportunidad. Bienvenidos. Me llamo Vermont. Es un gran honor para mí darles la bienvenida a este instituto. Sé que la mayoría ha pasado por momentos difíciles. Momentos en los cuales su comportamiento fue muy criticado. Los llamaron perezosos, arruinados
egoístas e inadaptados. Está ocupado. Tengo buenas noticias. Esa parte de su vida ha acabado. Ahora tendrá un nuevo comienzo. Les ofrecemos un ambiente en el que son fundamentales. No nos fijamos en lo que no pueden hacer, sino que nos concentramos en lo que sí pueden hacer. Queremos descubrir su propio talento especial. Se les animará a desarrollar este talento al máximo para llegar a ser dueños de su propia fuerza. Maestros. Este grupo llegó antes. Nadie está excluido por ser diferente. No se utilizan nombres aquí. Solo utilizamos números. La regla aquí es la igualdad. Las diferencias no importan. Aquí, todo el mundo está en el mismo equipo. Hola. Pero, si quiero ir al baño... Puedes hacerlo allí. No hay conexión disponible. Mi nombre es Luis. ¿Quieres decir número 11? Soy Sam. ¿Sam? ¿Sam? ¿Crees que estás a salvo aquí? Nos conocemos de antes. ¿En serio? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que pasó? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? La comida, hay de todo. ¿Hola? ¿Nada? No. Hablaremos más tarde. No puedo creerlo. Las personas animadas son los maestros. ¿Siete? Sí. ¿Intentaste ingresar al Ministerio de Defensa con un software que creaste tú mismo? Buen trabajo. Soy tu entrenadora. Ven conmigo. Intenta hackearme. ¿Qué? Intenta hackear mi sistema con tu computadora. Ok. Usuario Marit, administrador. ¿Y qué ves? Usted es la administradora y aparentemente supervisa datos de seguridad. Eres un hacker con malas intenciones. ¿Qué harías? Bueno, copiaría la información. Ok. Borraría todo. Adelante, hazlo. Eliminar. ¿Continuar? Sí. Dime qué es lo que decía allí. Sí, me estaba seguro de querer borrar toda su información. ¿Toda mi información? ¡Diablos! Estoy borrando mi propio disco duro. Escucha. Primera lección. Entrar a una computadora de alguien es fácil para un aficionado. Un buen hacker convierte a alguien en su enemigo.
Si puedes transformar la capacidad del objetivo contra él, serás un maestro. ¿Cuál es tu nombre? Número 7. Ok, Sam. Sam. Mi nombre es Marit. ¿Listo para tu primera clase? Además de la capacitación individual, también hacemos entrenamiento físico todos los días. Resistencia, fuerza, agilidad y autodefensa. Autoestimulación. La confianza empieza por uno mismo. Aunque a veces tienen que convencer a los demás. Vamos a probarlo. ¿Ven? Golpéame. Golpea. Oye, ¿me estoy riendo? ¿Qué se hace durante la capacitación personal? Tengo un laboratorio de química solo para mí. Es increíble. Lo tiene todo. Materias primas, mecheros Bunsen, cualquier cosa. ¡Muévanse! Número 2. Hacia atrás, los pies contra la pared. ¡Vamos! Pies contra la pared, da la vuelta. Número 8. Número 7. Oye, bien hecho, amigo. Hey, creo que no me puedes ganar, hermano. ¿Eh? Sí, creo que sí. ¿Ves? Te dije que te haría bien. Mamá, creo que aquí hay algo extraño. Bueno, lo averiguaré yo sola. No lo sé, ayer estábamos en la piscina y un sujeto... ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? Oye. ¿Sabes algo? Estaba justo terminado. Es extraño. Oye, ¿estás bien? Cuando le mencioné el sujeto de la piscina a mi madre, justo entonces se apagaron las computadoras. En serio, amigo.
este instituto. Felicitaciones. Gracias a su excelente rendimiento, son los dos primeros de su grupo en convertirse en maestros. ¿Vamos? Sigan trabajando duro. ¿En serio? Hasta tú eres mejor que él. ¿Tantas ganas tienes de ser maestro? Oye, no sé tú, pero donde sea que estuviera, siempre tenía la misma maldita basura. La palabra criminal estampada en la frente. Aquí tenemos una oportunidad, ¿no? ¿Pero por qué nos eligieron? ¿Por qué pelear? ¿Y lo que les enseña su entrenador? ¿Mm? Es autodefensa. Luis, primero nos enseñan algo. Y luego nos enseñan a mejorar esa misma cosa. Es extraño, ¿no? ¿Por qué no vuelves a casa? Esto es una prisión. Escucha, amigo. Conozco de prisiones y te puedo decir que esto no es una prisión. ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. ¿Y ahora? Ven. Oye, ¿no vas a dormir? Los maestros están saliendo. ¿Lo ves? Eso no sucede en prisión. Oh!
perdedor. Intentémoslo otra vez. Escapemos juntos, pero esta vez del modo correcto. Aprende a luchar. ¿Y? Oye, el primer maestro, ¿eh? ¿Dónde has estado estos últimos días? ¿Eh? Vi que se les permitió salir. ¿Qué estaban haciendo? Nada. No tengo tiempo para ti. Idiota. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Un DNS oculto. ¿Un DNS oculto? Es imposible. Las direcciones están codificadas. Abrir administrador Marit. Seguridad. Cámaras de seguridad. Sam, no lo hagas. No sigas, en serio. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Mm? Todos debemos contribuir a la sociedad. Oh, ¿en serio? Ni tú misma lo crees, ¿verdad? Solo sé lo que te puedo enseñar. Esto es una prisión. Y todo está mal. También sabes eso. No sé nada. Eso parece. DNS oculto, ¿verdad? Bueno, ya no volverá a funcionar. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Nosotros, con nuestros valores,
no un puñado de terroristas. Este es el momento para que los habitantes se reúnan alrededor de nuestro líder. Solo esto evitará más horror. Bien, escucha. Conozco una forma de engañar a la cerradura electrónica, pero necesito esa copa, ¿ok? Así que si puedes causar algún tipo de distracción. No hay problema. Necesitamos la ayuda de todos para detectar cualquier actividad. Damas y caballeros, ¿todos están divirtiendo? ¿Ocho? ¿Qué están pensando ahora? ¿Qué pasó? Detente. ¡No los escucho! ¡Cálmate no los y bájate escucho. Ahí! ¡No los Baja escucho! Ahora. ¡Quítenme las manos de encima! ¡No! Cálmate. Lo que sea que estén planeando. ¡Tranquila! ¡Quítense! ¡Tranquila! Me sumo. Ya basta. ¡Basta! ¿Sí? Juego de niños. ¿De dónde sacaste todo esto? Del laboratorio de dos. ¿Y sabes cómo funciona? ¿Cómo lo sabes? Internet. Claro que sí. En un futuro cercano, los países... En un futuro cercano, los Países Bajos se convierten en un estado policial. Su líder, el primer ministro Sassen, pone el orden y la seguridad por encima de todo. Unos pocos se oponen a su gobierno.
Avise sobre cualquier actividad sospechosa. Nos besamos. ¿Qué? Sí. Eso fue genial. ¿En serio lo fue? Uh-huh. Muéstrame. No. Se está poniendo interesante. Dámelo. No. Dámelo. Yo te ayudé a ti. Tu nombre es Lara. ¿Lara? Sí. También creo que es un nombre extraño. No pienses en nada. Lara. Maldición. Vamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Dónde estamos? Tengo idea. Pensé que íbamos a huir. No sin Lara. Sam. Diablos. ¿Qué diablos hacen aquí? Cirugía exitosa. Efectos secundarios leves. Dolor de cabeza. Sin sangrado. Número 4. Implantado. Hemorragia interna.
vacunas. Hemorragias graves, tercer procedimiento. Fallido. Chip rechazado. Oye, ¿qué es esto de todos modos? Lara. Maldita sea. Diablos, déjame ver. ¿Qué más dice? Número 8. Chip 8 final. Maldición. ¿Es Asen? Sí. Pero hay... Es el resultado, lo sé. Pero este proyecto tiene dos partes. El caos y el control resultante. ¿Qué opina de la explosión? Espectacular y muy eficaz. Pero habíamos dicho sin víctimas. Bueno. ¿Sabes? El hombre era padre de dos hijos. Fue degollado. Quiero que todo esté hecho a la perfección. Eso es lo que quiero decir con el control. ¿Está claro? Señor Sassen, ¿puedo mostrarle...? Los maestros hicieron volar el edificio del gobierno. Por eso salieron. ¿Por qué Sassen haría explotar su propio edificio? ¿Qué quieres, Sassen? Control de la seguridad. Leyes más estrictas para vigilarnos. Pero esas leyes no se aprobarán sin el apoyo de la población. Adelante, Ocho. Permítame presentarle a nuestra última adquisición. Adelante, muéstreme. ¿Fumas? No. A partir de ahora sí. Ahora apágalo. En tu brazo. Hazlo otra vez. Suficiente. Esta demostración se terminó. ¿Quién lo dice? Está claro. ¿Algún problema, Willem? ¿Estás en desacuerdo conmigo otra vez? Esperaré afuera. ¿Todo bajo control? Claro, no debe preocuparse. Degir no se interpondrá en nuestro camino. ¿La pérdida de la memoria es permanente? Incluso si alguien recuerda algo, será una imagen vaga e incoherente. De hecho, solo tendrán a un adolescente confundido con antecedentes que dirá que cometió el ataque en su nombre. Nadie le va a creer.
Este es el servidor que controla todos los chips. ¿Qué harás? Intentaré convertir su chip activo. Proceso bloqueado. No se puede desactivar. ¿Qué? Oh, maldición. ¿Qué pasó? Marit. Debemos irnos. Ahora. Ahora. Vamos. Sam, ya viene. Sam, ¿yo era qué? Volvamos a la habitación. Escucha, esa chica desapareció, fue destruida. Nos pasará lo mismo si no nos vamos de aquí. Haz lo que quieras. Yo me quedo. Lara. Sam, ¿qué haces? Tienes un chip en la cabeza. Tócalo, siéntelo. Tócalo. Hey, toma esto. He escrito todo aquí. ¿Quién soy yo? Lo que pasó anoche. Todo. Manténlo a salvo. Si llego a convertirme en un zombie después de todo, dámelo. ¿Pero después de qué? Cambié mi chip por uno vacío, pero no tengo idea de lo que puede llegar a pasar. Oh, lo hiciste solo para ti.
Oye, Siete. ¿Sabes por qué cerramos las puertas por la noche? Para evitar que las personas como tú salgan a husmear. Me caes bien, Siete. Creo que te irá muy bien aquí. ¿Has ocultado algunos DNS últimamente? ¿Tu nariz? Sam. ¿Sam? Oye. Bueno. Termínalo. Yo me iré. ¿Sí? Sam. Tienes razón. Soy una cobarde. Y lo siento. Cámaras de seguridad. Copiando.
Oye, amigo. ¿Sabes quién soy? Número 11. Número 11, atlético, buen boxeador, roncas por la noche y hablas demasiado. Y corres como una niña. Idiota. Hey, ¿me escuchas? Tengo pruebas. Cuando me permitan salir, podré escapar de aquí y difundir esta grabación. Sí, cuando se te permita salir. ¿Qué quieres decir? Tengo que estar aquí. Luis. Voy a regresar. Sí, claro. Ayer por la tarde, según nuestro inventario, desapareció una memoria portátil. En su sala. Número 7 tenía clase ahí. ¿Crees que puedes apagar esto? En tu brazo. ¿Lo dejaste solo en la terminal, Marit? No. ¿En serio? ¿Estás 100% segura de que 7 no lo hizo? Sí, segura al 100%. Es bueno saberlo. Porque todavía lo necesitamos. Como todos deben saber, Marit no ha sido la misma últimamente. Se sentía muy deprimida. Marit dejó el instituto anoche. Y ninguna persona la vio. Prepárense para la misión.
¿Qué sucede ahora? Nada. Termina aquí. ¿Y ahora? ¿Cómo sabes si funcionará? No lo sé. ¡Sam! ¡No! Cámaras de seguridad. Comunicación solo por auriculares. Dos. Entré. Las cámaras están apagadas. Las puertas están abiertas. Vayan. 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 2 y 8. Eliminen al blanco. Tú enciende esa cámara. Acerques y levantes tu puño frente a ella. Únete a los otros. 7 8, únete a 2. Número 8, lista para moverme. Vamos, avancen. Thank you.
8, al sótano. Tenemos que salir de aquí. Lara. Espera, escúchame. Todavía estás ahí. Yo sé eso. Y vendrás conmigo. Escucha, tengo una memoria con pruebas concretas. Oye, debes venir conmigo. ¿Eh? Lleva esta memoria ahí. 7. Sam, ¿puedes oírme? Oh, de a poco, lento, despacio. Sé dónde ir. Thank you.
Dámela. Siete. Esto ha terminado. Vamos andando. Lara. Siete, tranquilo. Vaya. El hijo pródigo. Pasó mucho tiempo. Felicitaciones, pero lo mejor será no resistirse más. Primero, voy a revisar la memoria. Muy astuto. ¿Qué es eso? La terminal dice que hay correos que nos enviaron correctamente. ¿Envió algo? No llegaron a destino, ¿verdad? No. Al menos estos no. Lo envió a los medios de comunicación. No, a todos no. Solo a los clientes de los 10 proveedores más grandes. No, no puede ser. ¡Maldición! Ocho, elimínalo. ¡Lara! Soy yo. Sam. Error de funcionamiento del chip 8. 8. ¿Qué hiciste? ¡Luis! Oh!
Ahí, Lara. Lara. ¿Sam? Luis. Es bueno verte, amigo. Lo mismo digo. Siete. ¿A dónde crees que vas? Mi nombre es Sam. Ella es Lara. Eres Luis. Nos vamos a casa. Último momento. Solo tendrán a un adolescente confundido con antecedentes que dirá que cometió el ataque en su nombre. Nadie le va a creer. El primer ministro Sassen y la señora Vermont fueron detenidos bajo sospecha de asesinato y conspiración. Entre días después de la caída del gabinete, el primer ministro fue detenido. Para implicado en este escándalo sensacional, conocido como el número 7, permanecerá en el anonimato por ahora. La pregunta es, ¿cuándo hará pública su identidad? Siete.